Hoy es 9 de febrero y en la mañana me informaron que mis oficinas habían sido allanadas. Estamos en la colonia San Pedro de los Pinos. La puerta de entrada fue descolocada, fue zafada, y la puerta principal fue forzada, aparentemente con una barreta, y se introdujeron. Lo notable es que no se robó nada. Les invito a que puedan ver. Estas son las huellas del equipo de peritos que estuvo aquí ya presente. Denunciamos a la autoridad y han iniciado las investigaciones. Esta es mi oficina, ustedes pueden ver ya la evidencia del trabajo de peritos. Acá es donde yo trabajo y van a poder observar la cajonera que fue rota. Es interesante que lo que ahí había no se llevó, las llaves, los materiales, y como les comenté anteriormente, en otras oficinas había impresoras, había computadoras, había equipo de sonido. Y no se robaron nada, sencillamente vinieron a buscar. No sé qué tipo de mensaje quieran dejar, pero lo que es claro es, diría Carmen, no nos van a callar, vamos a seguir trabajando. Estamos constituyendo una asociación civil para efectos de participación ciudadana y derechos humanos, y este tipo de cosas son inaceptables. Hemos denunciado ya a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, han iniciado las investigaciones, hemos presentado la denuncia, pero también hago esta denuncia ciudadana para que se circule y levantemos la voz. Son cosas que no son aceptables.